Coatzacoalcos, una de las ciudades más grandes del estado de Veracruz, es también una en donde conducir o caminar por sus calles y avenidas es todo un deporte extremo. Con un incremento desmedido del parque vehicular, fallas en su sistema de semaforización, limitadas señalizaciones y una plantilla mínima de agentes de tránsito, hace que violar el reglamento de tránsito sea una cosa sencilla. Rebasar por la derecha, no respetar los semáforos, no dar el paso al peatón, no utilizar las direccionales, no respetar los límites de velocidad y manejar en estado de ebriedad podrían ser las principales faltas al reglamento vial. Pero en los últimos años ha habido un deterioro muy marcado que el día de hoy no podemos negar, tanto en la señal de semaforización como en la señalética que se encuentran en toda la ciudad. Y eso se deriva precisamente en el sentido de que tenemos pocos agentes de tránsito en la calle, ha habido poco recurso para poder hacer una inversión que valga la pena y que impacte realmente toda la señalización en la ciudad. Una de las causas de la escasa educación vial es la poca disposición de las autoridades encargadas, los pocos elementos que existen para sancionar todas las faltas cometidas y la empatía de la ciudadanía al hacer caso omiso a las más elementales normas de vialidad. Que sí hemos infraccionado mucho es conducir manipulando el teléfono celular. Sí, al día podemos hablar de 10, 15 infracciones diarias. Y le digo 10, 15 porque son pocos los elementos que están ahorita en servicio, porque la mayoría andan en operativos. Operativo boom y todo eso, ¿verdad? Bueno, principalmente sería el no respetar señalamientos de tránsito, velocidad inmoderada, manipular el teléfono al conducir y la falta de cinturón. Pero normalmente vemos que comete más infracciones el servicio público porque pues, están pintados de un color oficial y los detectamos más rápido, ¿verdad? Pero en sí el particular es el que comete más infracciones. Bueno, aquí en la zona del Poniente, en la Avenida Universidad, sí, definitivamente no lo usan, ¿no? Es raro el estudiante, el ciudadano que cruza por el puente peatonal. Quienes también influyen en esta desorganización vial es el transporte público, quienes hacen ascensos y descensos en donde les da la gana o manejando en exceso de velocidad. Bien, en Coatzacoalcos hace falta mucha educación vial, tanto en el conductor como en el peatón. El respeto en los topes, en los cruces, en los cruceros para que los transeúntes tengan manera de pasar. A veces quieres cruzar una calle y pasan horas y horas y no se dignan a pararse. Entonces, hay otros lugares, hay otros estados, como Mérida, que ven un tope y se paran, hacen un alto total para que pasen las personas. Aquí, en los topes que están en el Malecón, pareciera que fuera brincolín de caballo, ¿no? Nada más los brincan y ni siquiera respetan al peatón. Pero no solo los automovilistas y el sector del transporte público cometen faltas. El propio peatón infringe el reglamento de tránsito y vialidad, en ocasiones arriesgando la vida, no utilizando el puente peatonal o no cruzando en las esquinas. Además, también pueden ser acreedores a sanciones por parte de tránsito del estado si son sorprendidos incurriendo en una falta. Por ello le exhorto al peatón y al conductor a respetarse mutuamente, que conozcan el reglamento de tránsito y sean conscientes, ya que un accidente puede traer consecuencias irreparables.